Hola, ¿qué tal? Y una vez más, bienvenido a este tu canal de Dañado a Reparado, donde la pieza dañada tiene una segunda oportunidad. Y en el video de hoy, mira nada más lo que tengo por acá. Es un costado, hay que repararlo, está metidito el golpe. Así que no te entretengo más y vamos para allá. Bueno, lo primero es quitar el parachoque de atrás, así que lo removemos. Ya tenemos esta área más lista para que pueda ver el daño que tenemos aquí, algo considerable. Quisiera trabajar por dentro, pero yo sé que la pregunta va a surgir. Hay un metal que me lo impide. Así que hice todo lo posible por ver dónde podía ingresar, dónde se puede trabajar. Pero voy a utilizar este gancho, esta ancla que tengo para la máquina más grande, para el frame. Y pues este tornillo y esa latita ya vas a ver para qué lo vamos a utilizar. Aquí hay de ingeniárselas, porque como nada está escrito, así que a mí me toca comenzar a ver qué puedo hacer. Abrirle agujeros por esa parte de ahí. Y la idea inicial es abrir el agujero, meterlo por la parte de adentro y con el tornillo que salga justo así, y con el gancho ponerlo por la parte de enfrente. Es un poco complicado explicarlo, pero así vamos a poderlo jalar, ya que la máquina donde se jala el chasis está ocupada, así que hay que ingeniárselas por acá. Bueno, como te decía, voy a meter esto por dentro. Ya abrí el primer agujero por ahí. El pedazo de lámina queda por dentro para que trate de jalar lo más que se pueda. Y con el otro, pues como también tiene esos espacios, lo que pienso es ponerle la rosquita ahí para que quede bien. Yo creo que ya viéndolo se entiende la idea. Si hubiera dejado solamente la pura parte de la tuerca y lo demás, no hubiera salido bien, pero por eso puse la lámina por la parte de adentro, para que logre sacar el mayor impacto posible. Así que con el puzzle lo voy a hacer un par de golpes y vamos a ver qué pasa. Ya lo tengo por acá, ya te lo sabes, el puzzle, ¿cómo le dicen? La chaquetera. Así que vamos a pegarle un golpe por acá. Vamos a ver qué pasa esa arruga, a ver si sale. Ah, mira. Parece que sí. Es que esa es la diferencia de los carros de ahora a los de antes. Los de ahora es prácticamente papel y ya no se pueden utilizar los métodos de antes. En unos carros de los 50 o ponle que sea de los 70 no podías haber hecho esto. Así que por ese lado vamos bien. Hay que sacarle todas las arrugas, así que por eso le voy a hacer un par de agujeros más con esta broca que tengo aquí. No se logra ver muy bien, pero yo abrí el agujero hasta 5 octavos más o menos para que logre entrar pues el tornillo por ese lado por dentro. Ya me estaba quedando sin batería, menos mal que solo son unos agujeros leves. Pues menos mal que tenemos este carro, que la lata es como de papel. Lo ideal sería cambiar todo, pero pues ya ves que a veces todo depende del cliente que tanto quiera pagar, así que se le explica y llegamos a esto. Voy a hacer lo mismo, lo voy a poner por dentro todo esto y voy a comenzar a jalar todos esos espacios donde le hace falta. Repito, la ventaja es que estos carros de ahora, pues la alineación que hacen en el metal parece que lo hicieran de papel, porque la verdad es que a veces son bien fáciles de sacar, algunas veces no. Lo otro complicado es que a veces no se tiene el espacio necesario por la parte de adentro, o los paneles son difíciles de quitar, hay que quitar asientos para quitar un panel. En fin, hay un sinfín de detalles que entre más simple uno lo puede hacer es mejor. Repito proceso, si te fijas, esa ancla me viene bastante bien. Esa se usa para la máquina de chasis, pero pues aquí, como te digo, nada está escrito, hay que ingeniársela. Si te fijas, ahí está una arruga y voy a tratar de sacarla lo más que se pueda, porque esa parte se supone que es un poco más plana.
Y siempre hay que jalar en dirección más o menos donde indica el carro. El carro tiene su forma, pues. Mira, si te fijas ahí quedó bastante bien, ya salió bastante el golpe. Siempre hay que irlo preparando lo más que se pueda. Entonces la parte de abajo ya sabes, ya te lo expliqué dos veces y voy a repetir lo mismo. Y pues ya una vez dicho eso, ya si te fijas, ya tiene una forma más distinta. Sé que están los agujeros ahí, yo lo sé, no te preocupes por ello. Ya traté de sacar lo más que se pueda. Fíjate, ¿hasta dónde estaba metido esto? Toda esta parte estaba pues arrugada. Ya lo logramos sacar, ahora vamos a comenzar a trabajar ya en lo que nos interesa, que es un poco más fácil, sacar ese golpe, darle las líneas también. Vamos a ver qué pasa, a darle forma a todo esto. Bueno, voy a hacerme uso de el grinder con la lija número 36. Creo que ya te lo sabes, clásico del canal, ahí te estoy enfocando el tipo de lija que siempre utilizo, no utilizo tantas. Y bueno, voy a dejar este metal completamente desnudo para que veas cómo queda. Una vez ya lo tengas listo, ya sabes, es mejor que quede así para que la masilla y la máquina con la que vamos a trabajar se pueda adherir y pueda darte el mejor resultado también a la hora de jalar los golpes. Creo que ya lo notaste también. Se tienen esta pequeña arruga que está ahí, la vamos a jalar. Y estos agujeros que tiene ahí, pues ya tengo la máquina de soldar, que vamos a soldar esta parte de acá junto con todos esos agujeros para que quede lo más de fábrica que se pueda. Ya que el cliente pues no quiso cambiar pieza, vamos a sacar todo ese golpe. Ya sabes, conectamos, encendemos en automático. Ya sabes que en esta máquina esa es la formación que yo uso. Ponemos el tierra en cualquier parte, ya que para eso limpiamos bien la parte de la lámina de la lata. Y ya sabes, las famosas arandelas que vienen siempre con esta máquina, la vamos a utilizar también. Así que lo que yo voy a hacer por acá es prácticamente ponerlas en la parte de arriba, que es donde me precisa. Y creo que ya sabes que después de la segunda se viene un poquito de edición para no hacer tan tedioso el video. Ya sabes, una pegadita de la otra para que pueda jalar bien el golpe. Una vez ya tengas lista una buena línea, una buena cantidad, eso es señal que ya estás listo para darle el primer toque para ver qué pasa. Vamos a utilizar, ya sabes, siempre una varilla que pueda resistir, que no se doble tanto. Una vez listo eso, tratamos de buscar el medio. ¿Cómo lo hago yo? Pues si te fijas, con los dedos siempre trato de guiarme dónde podría ser que quede la mitad de todo eso, para no venir contando uno por uno, para distribuir mejor el impacto cuando utilicemos el puller, la chaquetera, el jalador, como quieran llamarle. Vamos a darle un pequeño toque porque ya tenemos prácticamente el golpe listo. Vamos a ver qué pasa, a ver qué tanto sale. Ah, salió un buen, salió bastante. Y con el martillo de punta plana vamos a darle por la parte de adentro. No sé si ese pequeño canal que está ahí, vamos a tratar de darle forma, que quede lo más parecido posible a como es. Ya luego nos encargamos de todas esas orillas. Bueno, una vez ya tengas lista la parte de arriba, vamos a repetir la parte de abajo, a sacarlo un poco más también. Vamos a ver. Siempre en la primera trata de que vaya con fuerza una vez. Y si crees que necesitas otro, pues ya tiene que ser menos el impacto. Ahora voy a ponerlas del otro lado. Mi recomendación es que si tienes el soporte para el parachoque, en el caso que yo lo conozco como bracket, lo vayas poniendo y vayas cazando el bumper para ver el parachoque, para que vaya tratando de quedar lo más cerca posible. Y con este accesorio pues yo me voy a entretener a sacarle todos estos golpes, a dejarlo lo más plano posible.
Porque aquí para allá no hace falta nada, solo sacarlo y que te quede planito otra vez. Así que yo me voy a quedar por acá entreteniéndome, sacando todos estos golpes, y yo te lo voy a traer ya listo, para que veas cómo queda toda esta parte. Ay, amigos míos, mil disculpas, por favor, porque creí que había grabado todo esto para ustedes. Por favor, lo siento, pero creí que lo estaba grabando cuando estaba aplicando la masilla y cuando estaba sacando el golpe, pero no fue así. Así que, lo siento mucho. Cosas que pasan con esta cámara y siguiendo. Bueno, vamos a aplicar la pasta ligera de poliéster. Por ahí te dejé un link para que vayas a ver el video de cómo es que funciona este material. Es bien clásico para el canal. Ya, yo creo que ya te lo sabes bien hasta de memoria. Vamos a utilizar esa pequeña cantidad y para mí esa es la medida correcta. Por lo menos en este tiempo que está entre verano y frío, por ahí vamos bien. Cuando el verano está en su punto, es menos lo que se utiliza, pero básicamente no hay una medida exacta para hacerlo. Bueno, en la ficha técnica dice que sí, pero tendrías que tener una pesa para poderlo hacer y no creo que nadie tenga el tiempo ni para estar pesando todo eso. Ya sabes que si quieres aprender a mezclar, porque hasta todo eso tiene su gracia, hay un video en el canal de los primeros que yo tengo. Una vez esto, vente, vamos a ponerlo. Hacemos presión bastante porque el punto de este material, de esta pasta ligera de poliéster, es rellenar poros y las rayas que puedan quedar de la lija número 80. Yo voy a aplicar la pasta ligera de poliéster, pasta acrílica, y voy a esperar que esto se endure como una piedra. Bueno, un salto pequeño de cámara. Y antes de que se endure bien, vamos a darle el corte con una navaja justo siguiendo la orilla para que no se nos pegue. Si ves adelantos que ya estaban algo reparados, es porque yo creí que todo eso lo estaba grabando, pero no. Una vez ya duro como piedra, vamos a comenzar a lijar con la lija número 180. Vamos a darle con el bloque para que quede lo más parejo que se pueda. Así que yo me voy a quedar lijando por acá, darle forma y regreso. Una vez ya estés seguro que estás ya listo, que queda parejo, que no te quedan imperfecciones ni ondulaciones, pues ya es momento de comenzar a preparar para la masilla. Ahí te vamos a dar una sopladita también. Aquí ya lo tengo listo como para empapelar. Mira qué bonito nos quedó. Se hace lo que se pueda. Así que ha llegado el momento de empapelar. Voy a hacerlo y regreso. Bueno, ya lo tengo listo. No hay nada que engañar por aquí. 320, 400 y 600 son lo que sigue después. Yo sé que quieres ver a lo mejor el resultado final y te lo voy a traer, claro que sí. Este video va a ser un poco diferente. ¡Pum! Porque no tenía muchas tomas, así que lo dejo por acá. Muchas gracias por ser parte de la comunidad y ya sabes dónde nos vemos en el próximo video. ¡Hasta luego, muchachos!